El Gaula de la Policía, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logra la captura en el corregimiento de Punta Llanes, zona rural de Ciénaga de Oro, de Ramiro Rafael Mendoza Romero, alias Eladio, mediante orden judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión. Alias Eladio, quien fungía como coordinador de finanzas del Frente Javier Yepes Cantero de las Autodefensas Gaitanizas de Colombia, con injerencia criminal en los municipios de Ciénaga de Oro, Cereté, Sagún y Chinú, en el departamento de Córdoba, sería el responsable de coordinar y ejecutar el cobro de extorsiones a comerciantes, ganaderos y consorcios encargados de la ejecución de obras públicas. Asimismo, se logró establecer que alias Eladio coordinó acciones criminales como la quema de maquinaria amarilla, amenazas y realización de grafitis alusivos al grupo armado AQC en las veredas, el volante y los algarrobos del municipio de Chinú y en el corregimiento de Sabaneta en el municipio de Sagún. Finalmente, también se le atribuye la intimidación mediante disparos a la infraestructura de una empresa constructora encargada de la ejecución de un proyecto de vivienda de interés social en el municipio de Cereté para que accedieran a pagar las cuotas extorsivas que pretendía imponerles.